Hoy un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro. Como pueden ver en sus pantallas, tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. Aquí nadie descuida su debut. ¡Lo intenta! Conseguido tocar el balón de forma crucial. Bernardo Silva está dando una sonrisa pícara, ¿eh? Al menos se lo toma con deportividad. Y la recupera sin despeinarse. Salah. Así se juega, claro que sí. Un toque sutil. Tiene un buen juego de piernas, pero esta vez no le ha servido de mucho. ¡La pudo en Melbourne! Mete un centro rápido. Mohamed Salah. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. ¡Balón para Kane! Vuelca hacia la derecha. Del duelo físico. Está causando estragos por la banda izquierda. Y logra zafarse del contrario. ¡El disparo! ¡Y el rebote! ¡Oh! ¡Una reacción escandalosa! Vaya, alguien está haciendo bien su trabajo, eso sin duda. El Bayern de Múnich va a lanzar el córner. Es el primero. Controla y se lanza al ataque.
Silva. Juega hacia la banda derecha. Bernardo Silva. Se le encara bien y se hace con el balón. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. Buen chance a la contra. Un pase bien medido. No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. De Bruyne. Buena presión. No le ha dado opción alguna. La ha dirigido de maravilla. ¡La recibe! ¡Atención! Un choque fuerte y hasta aquí llegó. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. ¡Atención! ¡Que está en zona de peligro! ¡Consigue salir! ¡De Bruyne! ¡Gundogan! ¡Escoge de fábula! Rice ha luchado a brazo partido por conservar su terreno. A fin de cuentas, el fútbol es un deporte de contacto. Avanza con el balón. A ver qué le da por hacer con él. Hey, parecía haber dejado sentada a la defensa, pero al final alguien anduvo tan fino como él. No tenía muchas opciones, la verdad. Pelotazo en largo. Albert Ferrer. Pueden tener una buena ocasión. Intenta colarla. Buena combinación acompañada de unos movimientos maravillosos. Final del primer tiempo. Los jugadores marchan ya hacia los vestuarios. Vamos a ver qué son capaces de ofrecernos en la segunda parte. Vale que la primera parte no ha sido precisamente una montaña rusa de emociones, pero una cosa está clara, igualdad la hemos visto toda. Ambos equipos han dado prioridad a la defensa y el marcador lo refleja contundentemente. 0-0 al descanso. Ninguno de los dos equipos ha marcado. 0-0, a ver si nos divertimos más en la segunda mitad. Será interesante ver una cosa, y es el efecto que ha tenido el descanso en ambos equipos, ¿eh? Lo que sí puedo asegurar, ¿eh? Y además te lo aseguro, es que el partido... ¡Lo intenta! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué descomunal! ¡Y rompen la igualdad después del descanso! Bueno, si en algún momento alguien dudaba de su capacidad para dejar huella, ahí tienen la respuesta, ¿eh? Es uno de esos jugadores que no dudan en echarse al equipo a la espalda. Por eso, precisamente por eso, tiene el respeto del público. Acaba de hacer una obra de arte. Es un espectáculo auténtico. ¡Qué calidad y qué definición! ¿Pero de dónde ha salido este guepardo? Pero qué espectáculo, ¿eh? Vaya carrera que se ha pegado y encima finaliza la jugada. Increíble. El Bayern de Múnich se pone por delante, 1-0. Me parece a mí que el descanso les ha venido de maravilla, ¿eh? Una buena oportunidad de contraatacar. No, pues
con ese banderín erguido no va a llegar muy lejos. Furuhashi. Gundogan. Bernardo Silva. Interesante balón. La recupera enseguida. Mohamed Salah. ¡Salah! ¡Esa parada vale oro! Sí, ha sabido leerlo bien y actuar en consecuencia. De Bruyne. Recibe la pelota en zona de peligro. Peligro evitado y ahora la réplica. Qué rápido cambian las tornas, ¿eh? Furuhashi. Un pase milimétrico. Busca un buen desmarque. Un corte providencial. Le nombre de espectadores por este match. Vuelven a chocarse contra la defensa. Trata de colarla entre líneas. ¡Vaya remate de cabeza! ¡Gol! Culminó la jugada tal y como esperaba. Por el equipo del Bayern de Múnich. Après 63 minutos de juego. Tienen ya un colchón de dos goles de diferencia. Changement pour le Paris Saint-Germain. En una sola vez, que lo dejan respirar, le da aire a su equipo. Es mortal. Hay que ver lo que le toca a uno hacer a veces para marcar, ¿eh? 300 personas, a ver, estoy exagerando, ¿eh? 300 personas ahí presionando al tío, pero mira, ha sabido salir como el mejor. El Bayern de Múnich aprovecha que se ha interrumpido el juego para utilizar su primera ventana de cambios. ¡Se colocan dos arriba! Bueno, 1-0 siempre es un resultado incierto, esa es la verdad. Pero tienen el partido de cara ya, ¿eh? Y eso es muy importante porque tienen menos presión. Marquinhos. El Bayern Múnich va dos goles por delante, así que pueden sentirse un poquito cómodos. Bienvenido, ha visto la carrera. Parece que busca el desmarque. ¡Qué calidad! ¡Qué gran jugada! Parece que sale de esa. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. Frustración, esa es la palabra. La manda hacia el sector izquierdo. Bernardo Silva. ¡Atención, que esta es muy clara! Ese balón no va a llegar a su destino. Tiene mucho espacio, es una gran oportunidad. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega a la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. ¡Koundé! Toca la pelota al centro de nuevo. ¡Puede chutar!
campo. Dentro de Salah. El control que ha hecho tiene mucho mérito, pero se ha precipitado al realizar el disparo. Ha desperdiciado una gran ocasión. Changement pour le Paris Saint-Germain. Le numéro 22. Le numéro 7. A leur place, le numéro 42. Le numéro 19. Calla. Un buen pase y podría colarse. Urujasi, oportunidad a la contra. No ha sido lo bastante decisivo, y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. Controla el balón en zona de peligro. ¿Será capaz de culminar? Desde ahí puede disparar a la puerta. La falta es clara, pero no sé si es dentro o fuera del área. Ha señalado penalti, pena máxima. Bueno, el árbitro ha pitado penalti, pero no le quedaba otra que hacer esa falta, ¿eh? Quizás si hubiera apurado un poquito más el contacto, habría sido fuera del área. Pero es fácil decirlo a toro pasado, claro. Si acaba en la red, ampliará el resultado. Opciones así hay pocas, Fíjate, fallar un penalti es lo peor que te puede pasar. Va a colgar ese balón. La juega hacia la derecha. La retrasa al portero. Había mirado varias veces su reloj, pero ahora acaba de pitar. Una actuación fenomenal. Los dos equipos han hecho todo lo posible para imponerse al contrario. Pero está claro que ha habido un bando que ha tenido más puntería. Rummenigge ha sido elegido el hombre del partido. Un reconocimiento más que merecido. Pues se acabó. ¿Qué destacarías de este encuentro, Julio? Para pensar en la victoria hay que empezar por intentar dejar tu portería a cero, eso es clave. Después, pues podrás tener más o menos fortuna en el remate, pero la solidez defensiva es que es innegociable para controlar el juego. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por todo, Julio Maldonado. Maldini. Gracias por todo, Carlos Martínez.